Entonces, siendo las 7 de la tarde en Santiago de Chile, en Chile, y siendo las 12 de la noche en Inglaterra, comenzamos esta transmisión en vivo vía FaceTime, Facebook, en nuestra página Sinfonía Austral, para conversar acerca del Premio Nacional de Artes Musicales en la plataforma Sinfonía Austral. Les cuento un poco, tenemos varias ciclos de entrevista. Uno se llama Música en tiempos de la corona, donde hemos entrevistado a músicos y profesionales vinculados a la música, y también tenemos paralelamente un ciclo denominado Inventando la Música, donde hemos invitado a compositores y compositoras a participar con nosotros. Y tenemos de vez en cuando un espacio que se llama Intermezzo, donde nos juntamos a conversar de algún tema, o amigos también se han juntado a conversar de algún tema en particular. Y esta noche nos acompaña Romina de la Sota, periodista; Valeria Valle, compositora; Eduardo Gatti, compositor y cantautor; Carlos Zamora, quien habla, compositor también, para conversar acerca del Premio Nacional de Artes Musicales. Bienvenidos, Romina, Eduardo y Valeria, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y gracias por la invitación. Gracias. Sí, estupendo esto. Gracias a ustedes. Una pequeña introducción y vamos derecho al tema. El premio que se llamaba Premio Nacional de Artes, que se crea el año, entiendo, 1942, pero se empieza a entregar en 1944. Un pintor, creo, no recuerdo el nombre, fue quien. El primer galardonado con esto, y en el mundo de la música, Pedro Humberto Allende lo recibe en 1945. Continúa la lista por años intercalados entre música, teatro y pintura o escultura, hasta llegar a 1992, donde cambia la ley y se crea el premio que conocemos ahora, el Premio Nacional de Artes Musicales. Pero un dato antes de eso. El premio lo recibieron solo compositores de música clásica o docta, como quieran llamarle, hasta 1980, donde le entregan el premio al director de orquesta Víctor Teva. El siguiente galardonado también fue un músico del mundo de la interpretación, que fue Claudio Arrau, un premio que es bastante discutido hasta el día de hoy. Y hasta que cambió la ley, como bien digo, en 1992, y continúa la lista con compositores del mundo de la música clásica. Y por ahí se atraviesa por primera vez no solo alguien del mundo de la música folclórica, sino también una mujer, Margot Loyola. Y de ahí un poco ha ido saltando entre los intérpretes y los compositores, pero casi siempre del mundo, o más bien siempre del mundo de la música clásica, hasta llegar a Vicente Bianchi. Vicente Bianchi, hasta Vicente Bianchi, que entra con una formación que pasa por el conservatorio, pero que se dedica a un mundo más bien orquestal, ¿no? A un trabajo de orquesta para radio que tiene mucho más que ver con el folclore, creo yo, que por ahí va lo que ya decía Carlos, que como pueden darse cuenta todos los asistentes, está en un momento de detención porque se encuentra en otro continente, en un local que está ahí, yo me imagino, ocupando el wifi y por eso se nos va a congelar de vez en cuando. Claro. Sí, pero está súper bien el recorrido que hace el Carlos. Y bueno, se levantó mucha polémica, obviamente, con el último, cuando fue nombrado Vicente, porque, claro, había una tradición de la música de la composición y, claro, este salía como un poco de ese parámetro compositivo docto. Entonces estaba más arraigado como en la música de difusión por radio. La música de hacer arreglos para orquesta, entonces como que se levantó mucha polémica al respecto. Así que interesante ese punto también para que lo conversemos. Y ahí Sí, es un tema. estamos. Ahí, ya. Adelante, Eduardo. Lo tenemos de vuelta. No, que es un tema, por ejemplo, no sé, hacer arreglos, por ejemplo, hacer orquestaciones, también es un oficio, digamos, que es totalmente respetable. Entonces, Claro. tiene muchas aristas este premio que lo complican, ¿no? Eso, básicamente.
¿Qué pasa con hay alguna posibilidad que se discute, pero por supuesto hay una cosa legal de por medio en separar los premios finalmente, porque claramente no pueden meterse a competir gente de la música docta con la música popular y la música folclórica, básicamente porque no hay puntos de comparación. El valor que tiene uno y que tiene el otro son tan importantes, pero sin embargo el premio sigue ahí, derechito, casi siempre por el mundo de la música, docta. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué alternativas a esta de diferenciarlo se podrían discutir? Bueno, lo habíamos conversado con algunas personas, entre ellos de Romín, con Romina también lo conversamos, de que el premio debiera estar separado entre música popular y música docta, sin duda. Porque la música popular, yo lo que le decía era que es mucho más inmediatista en ese sentido. La música docta se puede demorar años en ser apreciada realmente en toda su dimensión. Entonces se dan casos que son, pueden ser dramáticos, ¿no? Lo que pasó un poco con que yo di dos ejemplos ahí, con Juan Sebastián Bach, por ejemplo, desapareció prácticamente por un siglo y se usaba más bien, digamos, el clavecín bien temperado como una especie como de método de piano, una cosa así, de teclado, digamos. Pero la obra de Bach no sencillamente desapareció. Y fue Mendelssohn quien la sacó adelante a mediados o comienzos del siglo XIX. El caso de Mahler también fue muy parecido. Mahler desapareció totalmente una vez que se murió y volvió a reaparecer, a ser revalorado a fines de los años 40, comienzos de los años 50. Entonces ese tipo de injusticias se pueden dar en la música docta de forma muy fácil, ¿no? En la música popular, o por decirlo en una forma bien, bien pachotera, digamos, o pega o no pega, ¿no es cierto? Pero en la música docta, yo siento que el desarrollo, la apreciación de esa música requiere un tiempo mayor. Es súper interesante lo que dice Eduardo Gatti, para mi gusto, porque en general, cuando se arman estos debates en torno al Premio Nacional, siempre se hacen como bandos. El bando de la música popular, el bando de la música clásica. Como si fueran irreconciliables, no tuvieran nada que ver. En algunos sentidos no tienen mucho que ver en términos de cómo uno los puede evaluar, comprender, vivenciar. La música clásica, por supuesto que uno la puede vivir en la experiencia perceptiva, y sentir inmediatamente cosas como emoción, imaginarse paisaje, imaginarse una escena con todo lo que evoca la música. Pero ese es uno de los niveles de la música clásica, no es el único nivel que tiene la música clásica, que tiene muchos otros niveles de apreciación que requieren mucha escucha y mucho tiempo, ¿no? La música, por supuesto, una experiencia sensorial, pero tiene un montón de capas por la forma en la que está construida. La música popular tiene un tipo de construcción que tiene un efecto inmediato, tiene un efecto más transparente tal vez, y por eso mismo tiene una llegada amplia y masiva. Entonces, por ejemplo, a mí como periodista lo que me pasa es que en los medios de comunicación se dicen cosas como ¿quién ganó el Premio Nacional y quién lo conoce? Pero ¿cómo va a ganar esa persona que yo no conozco? ¿Por qué no nombran a alguien que yo conozca? Alguien que ya ha hecho algo por la música, ¿cómo? Y citan un montón de nombres que son personas conocidas. Es bastante injusto en ese sentido pensar que uno podría medir algo como un premio nacional a través de la masividad, por ejemplo. Es como un descriterio para mi gusto, porque eso no se nos ocurría jamás en otros ámbitos, no se nos ocurriera nunca pensar que la masividad es importante como criterio de evaluación en la poesía. ¿Quién podría decir por qué se lo gana este poeta que yo no lo he leído? Por algún motivo, todos los ciudadanos tenemos más valentía para hablar de la música como algo que nos pertenece, tal vez porque es una experiencia más invasiva, porque no puedes dejar de escucharla si está ahí, puedes dejar de leer o decidir no leer, pero la música uno como que está expuesto. A mí siempre me ha llamado la atención
esa como rabia de como, yo no conozco a esa persona, ¿por qué otros la conocen? ¿Por qué me dicen que es importante si yo no la conozco? ¿Qué pasa con la música? Y no pasa con la poesía, no pasa con las artes visuales, no pasa con la arquitectura, con ningún otro premio nacional del ámbito artístico sucede que la gente cuestione tanto quién se lo gana, si vive adentro de Chile o no vive adentro de Chile, si su obra tiene o no identidad nacional, si es propiamente chileno. Porque eso se le exige solo a la música. Es algo muy llamativo lo que pasa con la música, tal vez porque es el arte más abstracto, pero la poesía uno podría pensar, pero la poesía también es bastante abstracta. No todo el mundo, no sé quién se atrevería a decir, yo entiendo lo que quiere decir este poema, yo lo entiendo, yo sé leer todos los tipos de recursos que utilizaron. Dudo que alguien se sienta tan valiente de decir eso. Pero con la poesía, por ejemplo, no se genera tanta discusión. Con las artes visuales tampoco, aunque las artes visuales sean vanguardistas o no. En la música pasa que mucha gente que puede trabajar incluso en el ámbito cultural dice, pero eso es muy vanguardista, eso es muy experimental. Como si fuera algo negativo que sea experimental. Eso yo querría como hacer un pequeño, no sé si es un aporte, pero hacer esa mención, porque estoy como en un puente, ¿no es cierto? A mí me toca como periodista entrevistar a muchos músicos y a muchos intérpretes, y me toca interactuar con editores, y me toca escuchar también a lectores o consumidores de los medios, que hay como esta cuerda floja en la que hay que caminar, porque ahí parece haber un desencuentro grande. Eso yo podría decir, no sé si servirá un poco para el debate. Bueno, respecto, recogiendo lo que dice Romina y lo que dice Eduardo, yo siento que hay un tema hoy en día que no se puede dejar pasar, y es el tema de la masividad de la información que uno está descubriendo constantemente a través de Internet, sobre todo ahora que estamos con pandemia, el contenido es consumido netamente a través de la red. Entonces, hoy en día, gracias a esta nueva forma de comunicación de contenido, podemos darnos cuenta que ya no pasa tan desapercibido el tema del premio, ni ningún premio en lo absoluto. O sea, nadie ya pasa desapercibido en este tipo de temática. Entonces, yo creo que hay un tema para mí importante, y es la difusión que se hace respecto a las candidaturas o al momento de que ya se sepan cuáles son los postulantes o las postulantes a este galardón. Entonces, yo siento que también debiese haber un tema educativo. Por ejemplo, si ya tenemos 20 postulantes, entonces, ¿qué es lo que hace? Miren, estas son las personas y dar a conocer cuál es el trabajo que hay detrás de cada una de esas postulaciones, por qué la persona se hace merecedora o merecedor de este galardón, que en el fondo es un premio del Estado. Por lo tanto, nos compete a todos como país saber por qué el Estado de Chile le está otorgando un premio que no es un premio menor, es un gran premio. Entonces, creo que por una parte está ese desconocimiento. ¿Por qué? Porque ves lo que decía Romina, ahí está el tema de lo conocido. Está lo de lo inmediato que decía Eduardo. Porque la música popular, incluyendo la música folclórica, tienen una inmediatez radial, una inmediatez de la programación, del Spotify, de la forma de producción de la música, de la industria de la música, es muy distinta a la industria de la música, y si es que podemos hablar de industria de la música en el género docto. Por lo tanto, ¿dónde está la escuela de lo docto? En que trabajan en universidades, hacen, digamos, un trabajo que viene muy, muy de la mano con la docencia, que viene muy de la mano del conservatorio, de las instituciones. Por lo tanto, el espacio de conocimiento de estas personas que pueden estar postulando al premio está en otro nicho, en un nicho que tiene que ver más con la formación. Y las obras que son conocidas es gracias a porque o participan en festivales o tienen cargo de obras. Y también es otro punto que debiésemos conversar en algún momento, es la programación de obras en este país respecto de las composiciones nacionales, tanto femeninas como masculinas. Entonces, ¿cómo se va a conocer eso? ¿Cuánta música nacional está sonando constantemente en las orquestas, en la programación de conciertos de las instituciones, las primero, las que reciben financiamiento del Estado, y segundo, las que tienen un financiamiento privado? ¿Dónde está la preocupación? ¿Dónde está el foco? ¿Lo conocemos? ¿Conocemos cuál es la música que está sonando? Entonces yo creo que
Claro, uno puede decir quienes estamos vinculados a este rubro de la música docta, podemos reconocer a los postulantes porque uno los conoce porque es el colega, porque es el profesor o porque uno lo conoce por los festivales, pero más allá de eso, más afuera no está. Y más encima con este otro punto que te digo yo, que la industria de la música docta en este país no existe. Por lo tanto, ese es un gran tema respecto del tema difusión. Pienso que el tema informativo debiese estar a cargo de quien se hace cargo de la postulación. Ojalá cuando estén todos los postulantes se dé a conocer, se haga un reportaje, se haga algún tipo de entrevista para que la gente tenga cómo conocer la obra. Y por otro lado, no es comparable porque en Chile no existe la industria de la música docta, así como sí existe la industria de la música popular y ahora también se suma lo folclórico. Creo que eso es un buen punto respecto de lo que conocer o no a quienes se ganan el premio. Sí, yo diría algo, haría una acotación al respecto. El tema del Premio Nacional de Música tiene muchísimas aristas y tiene muchos focos de debate y resulta como candente y sensible para mucha gente por distintos motivos, incluso para grandes masas. Pero hay algunas cosas que parten de un desconocimiento profundo de la legislación chilena, porque si uno dice... Pero ¿cómo yo no conozco a los postulantes al Premio Nacional de Música? Y uno dice, pero ¿cómo yo no los conozco? ¿Cómo lo primero que uno haría sería averiguar cómo funciona el premio? El premio funciona de esta manera. Hay un jurado que está establecido por ley. La primera ley era la antigua, la que mencionó Carlos, del año 44, la reformulación de 1990. Hay un jurado que se compone de una manera y el que quiera puede postular a quien quiera al premio. Y el que no quiera, no postula a nadie ni se postula a sí mismo. No es obligación postular a nadie, no es un requisito hacer una carpeta. De hecho, en el jurado, recién este año cambió la constitución del jurado, pero hasta la vez anterior, que no alcanzaron a implementar el cambio que se hizo con la ley del nuevo ministerio, había solo dos músicos dentro del jurado. Y los demás no son músicos, son rectores. Y son rectores, un rector de la Universidad de Chile, rector de una universidad del Consejo de Rectores, y el otro es un representante de la Academia de Bellas Artes, que puede ser compositor y él puede leer partituras, por ejemplo. El último premiado. Entonces tenemos a dos músicos con seguridad. Y ellos podrían leer una partitura, el resto del jurado no. Por lo cual, en las carpetas normalmente nos adjuntan partituras. Las carpetas se reciben. Hay mucha gente que quiere proponer a alguien. Y está muy bien que alguien quiera proponer a una persona, a su profesor, al máximo intérprete de arpa de Chile, a quien se quiera. Por supuesto que está muy bien postular, pero no es una obligación postular porque es un premio de jurado. Hay gente que hace campaña haciendo con me gusta en Facebook. Y está muy bien, uno puede hacer lo que quiera, pero este no es un concurso de popularidad, no es un concurso de votaciones masivas, es un concurso que se define en un jurado. Entonces, el jurado cuando se junta a deliberar, o sea, se constituye, y luego en la deliberación lo que hacen es hablar. Y hablan, y hablan, y hablan. Y tal vez puedan necesitar abrir una carpeta para confirmar un dato, y tal vez abren una carpeta. Probablemente no las abran. A mí me ha tocado cubrir el tema, entonces yo he ido al lugar donde está el jurado y he visto las carpetas que hay. Y hay ocasiones en que hay muchas carpetas. Hay gente que postula cada 2 años, entonces puede haber 50 carpetas amontonadas. Pero eso no significa que las vayan a abrir, porque el procedimiento no es un concurso público para una concesión de un puente, de la construcción de un puente, en que se tengan que abrir los planos y evaluar cuál es el puente más barato, el que nos conviene, el material, la trayectoria. Es otra de las cosas que se está premiando y el jurado funciona de otra manera. Entonces, los medios de comunicación han sido parte de esta confusión para la ciudadanía que no se preocupa por buscar la ley, porque basta con hoy día que tenemos internet, o sea, ya 20 años que tenemos una internet más o menos bien masiva. Es buscar Ministerio antes de Educación, ahora de Cultura, Premio Nacional. ¿Cómo se hace? El que quiere manda carpeta, el que no quiere no manda. No existen candidatos. Los medios de comunicación lo que hacen es que averiguan algunas candidaturas y ponen algunos perfiles. En los medios que yo he trabajado, cada vez que me toca hacer el tema, trato de hacerlo amplio. Busco varios para poner varios. No pongo los tres más conocidos, ni trato de poner por lo menos 8, 10, y es como una pelea con
con el equipo en el fondo para poner varios y más chiquititos, porque lo que quieren es que uno ponga los famosos grandes, pero uno trata de poner varios para que quede más representado. Entonces los que uno coloca como periodista son los que uno sabe que hay candidatura, y uno llama a un montón de lados, llama a universidades, llama a músicos, asociación de compositores, uno llama a todo el mundo tratando de averiguar, le pregunta a gente y ahí uno logra llegar a una lista. Y de esa lista trata de poner todos los que pueda poner, pero en el fondo los medios sin querer o sin conciencia, muchas veces lo que hacen, sin conciencia de lo que significa lo que están haciendo, los ponen como candidatos. No son candidatos, son postulantes, y son una parte mínima de todas las postulaciones que hay. Entonces, yo no me imagino en la práctica cómo se podría hacer un sistema súper transparente. Entiendo ese requerimiento porque hoy en día se está pidiendo mucha transparencia para muchas cosas, y probablemente haya gente que quisiera tener un texto más largo que explique por qué se elige a alguien. El jurado, cuando delibera y entrega su decisión, por supuesto que entrega unas razones, hay una acta, existe una razón. Yo no sé qué tan eficiente serían esas razones musicales, cuánta gente las va a entender cuando las lea, porque lamentablemente lo que nos falla es la educación musical, ni siquiera es la difusión, es la educación, porque no tenemos una educación musical ni siquiera en el colegio. Entonces, si yo pienso que es lo mismo una canción que una sinfonía, es un problema de educación que yo tengo desde el colegio, porque estudié en colegio público, no lo sé, no le puedo echar la culpa a eso a un jurado que le toca deliberar, creo yo. Entonces hay como un desconocimiento. Ahora, por ejemplo, había unas notas, algunos artículos en prensa de grupo de lobby, por ejemplo, que decían, estamos en contra, como cosas de mujeres, entonces decían, estamos en contra de la selección de candidatos, porque no se ha seleccionado a ninguna mujer. No existe una selección de candidatos, eso no existe, no hay una selección de candidatos. Cualquiera puede postular, entonces es súper complejo porque hay como una nebulosa incluso del procedimiento. Entonces la gente piensa, ¿pero por qué es tan injusto? No hay ninguna candidata mujer. Bueno, no son candidatos, son postulantes. Y probablemente hay muchas postulantes mujeres, solo que la persona que hace ese artículo no sabe, porque no ha tenido acceso a la... esas personas no se comunicaron para avisarle que estaban postulando. A los periodistas en los medios no llega a la gente que postula. Mandan correos, los que quieren postular a alguien, avisan. Uno se entera y si no averigua. Pero no es que exista una preselección. Entonces hay algunas críticas que son bien injustas en ese sentido. Pensar que hay una mano oscura que está seleccionando a puros hombres porque son malvados, no es real. La realidad es que puede postular quien quiera, y en las postulaciones, si nosotros tuviéramos acceso a las postulaciones, podríamos ver que una parte de esas postulaciones deben ser de mujeres. No las conocemos, claro, porque son muchas. Eso podría yo agregar, no sé si será de mucha utilidad. No sé, Eduardo, ¿ahí qué opinión tienes tú? No, yo no sé, yo encuentro súper complicado esto de que cualquiera se postule también. O sea, lo encuentro súper complicado. Porque si postulan, pongámosle, no sé, 100 personas, ¿qué conocimiento puede llegar a tener la gente de eso? O sea, ninguno, es imposible. De partida no van a publicar nunca 100 fotos en un diario, y además a todo el mundo le va a dar lata empezar a revisar las 100 fotos y para saber quién es. Entonces, realmente ahí yo creo que hay... Yo pienso que debiera haber una preselección mínima, o sea, porque si cualquiera se postula, realmente es como que en una situación, por un lado, también de injusticia, ¿no? Y por otro lado, esto que está contando Romina para mí es primera noticia. Yo pensaba que había una preselección, porque resulta que los candidatos que nosotros estamos viendo en los diarios, en los medios, en todas partes, son, qué sé yo, 7 u 8, pero no hay más. Y Romina no está aclarando que hay muchos más. Entonces, yo lo encuentro grave, eso lo encuentro... Ahí hay otro problema, ¿no? Y segundo, hay un problema que viene después. Pongamos que hubiera una preselección, en fin, y todo. Si el jurado está compuesto como está compuesto, porque es mixto hoy día, o sea, decide sobre todo tipo de género, obviamente que van a haber personas que, por el conocimiento que ellos tienen de la música, el caso, por ejemplo, de un folclorista que está ligado totalmente al folclore, y que lo más probable es que no haya escuchado jamás una obra de un músico docto, entonces, en ese caso,
obviamente que ese jurado va a irse a la segura con lo que él conoce, porque ese es su ámbito de conocimiento. Entonces ahí de nuevo vuelve a haber otro problema, porque a mí no me cabe la menor duda que el jurado folclórico va a votar por folclorista y el jurado docto va a votar por docto. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué sirve el jurado? Porque ya es un jurado dividido, ¿no? Un jurado que la mitad, el 50% o menos, no sé, pero en fin, no tengo idea de los porcentajes, ya tiene, digamos, muy, muy claro el ámbito por el cual va a votar, y que es además el ámbito de su conocimiento. Entonces ahí tenemos un segundo problema. O sea, el primer problema es que lo que dice Romina, que como te decía, para mí es, no puedo creer que se postule cualquier persona a un premio nacional. Pero así son todos los premios nacionales, es como un derecho. Uno tiene como ciudadano el derecho de postularse o postular a quien quiera. Es decir, yo quiero postular. Eso no significa que... Esto no significa... No es un concurso. Entonces no significa que la carpeta más bonita, la más completita, vaya a ganar el perfil mejor escrito. No es un concurso, es otra cosa. Entonces la gente tiene... Es como... En estricto rigor... Un jurado podría decidir darle el premio a quien estime, porque así funciona, es como de total libertad del jurado. Entonces es como el premio, no sé, el premio Pablo Neruda, el premio Manuel Rojas, es premio de jurado, es solo premio de jurado, no es como de llenar casillas. Ahora lo que pasa con el jurado es que el jurado tradicionalmente era, como les comentaba, rector de la Universidad de Chile, rector de las que van rotando, que de las universidades del Consejo de Rectores me parece que se llama, Representante de la Academia Chilena de Bellas Artes, que eso funciona igual para todos los premios que salen del Premio Nacional de Arte, que son en el fondo arte escénica, creo que se llama, que incluye teatro, danza, coreografía, ballet, cine, o sea, todo ese ámbito, y el ámbito de las artes visuales, escultura, pintura, todos los demás formatos. Entonces hay un representante de la Academia Chilena de Bellas Artes, que es una institución muy importante cuando se hace el premio, por supuesto, que es natural que esté ahí como representante, el último galardonado, y ahora con la nueva ley se incorporan dos nuevos jurados para que haya una mayoría de especialistas, porque como teníamos dos rectores, o tres eran, bueno, pero era un jurado en el que la mayoría no era de músicos, entonces ahora va a haber una mayoría especialista, entonces lo que se hace es que se hace una convocatoria abierta que puede participar cualquier persona que quiera proponiendo a quien crea que sería un buen jurado del Premio Nacional, y se hace una convocatoria abierta que se hizo a través del Consejo Nacional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que es con el nuevo CNCA, pero el nuevo que incluye el patrimonio, y ahí un jurado eligió a los dos nuevos jurados, que fue Gastón Sublet y Carmen Luisa Letelier, que es bastante singular porque ella ya fue jurado, pero ella la eligió, de la gente a la que postularon, fueron elegidos ellos dos. Gastón Sublet se restó de ser jurado porque no quiso ser jurado él por una razón personal, entonces subió el siguiente que estaba en la lista dentro de las preferencias, que era Rodomiro Huanca, que viene del ámbito del folclore, es del norte. Entonces ahí se hace algo insólito, que por segunda vez en la historia va a haber un jurado que es folclorista. La única vez que hubo un jurado folclorista fue con Margot Loyola, pero porque había sido la última galardonada. Entonces, no es que en el jurado siempre estén representadas todas las músicas, están representados rectores, especialistas de la Academia de Bellas Artes, último galardonado. Eso es la composición del jurado. Tal vez no es la composición más adecuada, que los rectores sean quienes elijan cuál es el valor musical que ha marcado huella. Porque al final lo que tenemos que pensar también es qué es lo que premia el Premio Nacional de Música. El Premio Nacional de Música premia la masividad, premia la popularidad, premia el talento, premia el trabajo. Si, cuando decía Carlos, la mayor parte, el 78%, lo tengo yo, saqué las cuentas, el 78% de las personas que han sido premiadas han sido compositores. Es decir, personas que crean música desde lo que todos entendemos, cualquier ser humano, como crear, la composición misma. Solo el resto han sido intérpretes, que también tienen un rol muy activo, por supuesto, en lo que es el resultado musical, pero intérpretes. Tres directores, dos pianistas y una cantante. Pero todos, excepto Claudio Arrau, todos los otros tienen un gran rol o en la difusión de la música chilena. Por ejemplo, pensamos en Juan Pablo Izquierdo, director. Él, claro, él estudió composición, pero no se dedicó a eso, director. Pero el rol que él ha tenido en la difusión de la música chilena escrita es gigantesco.
gigantesco, y también en la formación de manera indirecta, cuando logró renovar la Orquesta Filarmónica, cuando a Estados Unidos se llevó a muchos jóvenes becados que volvieron para acá. O sea, él ha tenido un rol educativo relevante sin ser profesor, sin ser maestro, y de difusión de la música chilena muy importante, porque la ha metido mucho en todas las programaciones posibles, ha grabado, etc. Y el único que no ha tenido ese rol, lo mismo pasa con Fernando Rosas, que también es director, es intérprete, pero él tiene lo que hizo con la FOGI, es como una actividad bastante grande que finalmente también termina incidiendo de manera evidente en la calidad de la música, de la interpretación y las nuevas composiciones, porque muchos de los jóvenes han trabajado en nuevas agrupaciones que hacen cosas nuevas. La única excepción es Claudio Raú, porque Claudio Raú formalmente no fue maestro, tuvo un par de personas de discípulos, pero no fue maestro, y no tocó música chilena. Entonces, claro, por eso decía Carlos que Claudio Raú había sido muy debatido en su momento, porque él no ha hecho nada por la música chilena. Ahora, eso es debatible, porque tal vez un pianista que llegue al nivel que él llega sí puede hacer mucho por la música chilena, como Lang Lang lo ha hecho para China, donde millones de personas estudian. Entonces, todo debatible, pero es verdad que se ha premiado la composición, se ha premiado la creación de la música, y la creación de la música en este ámbito, el de la música clásica, que es lo que tiende a asociarse como, también se le llama música de arte, no música de concierto. Yo no creo que, no sé si mucha gente lo hará con un sentido peyorativo de despreciar las otras músicas, pero hay que entender que la masificación, sí, la industrialización, la comercialización de la música popular es un fenómeno más o menos reciente. O sea, cuando nace el Premio Nacional de Arte, 1944, no sé si existía un equivalente al reggaetón, por ejemplo, un fenómeno como de ese tipo. O sea, hasta la música más bailable de ese momento, la más liviana, probablemente tenía un cierto desarrollo armónico, ¿no? Tenía desarrollo tímbrico, tenía... No sé si estamos en el mismo momento musical. Bueno, un poco replicando, para mí, por ejemplo, el tema de las bases lo encuentro insuficiente en el siglo XXI. No pueden ser unas bases tan precarias como las que están ahora. No puede ser que no sea necesario aportar con antecedentes. No puede ser que ya usted se postura y no importa, o sea, se hacen tremendas campañas, ¿ya? Con instituciones detrás, apoyando un montón de cosas, para que después diga en las mismas bases que no es necesario nada. ¿Me entiendes tú? No es necesario que tú aportes con ningún requerimiento. Basta con que tú creas que eres merecedor y alguien te postule. Punto. Entonces, considero que eso es una incongruencia gigantesca en la actualidad que estamos viviendo, donde la gente necesita información, donde tú tienes que tener los parámetros claros. En cualquier postulación de trabajo, tú tienes clarito qué es lo que te van a pedir. Si te piden grado doctor, de magíster, especialización, un montón de cosas. ¿Por qué un premio no? Entonces, considero que no consideran la carpeta de antecedentes, me parece que no corresponde en la actualidad, porque creo que está en la diversidad de situaciones que las que se puede dar de los postulantes y las postulantes, que yo creo que no pueden ser las mismas bases. Por otra parte, considero que, si bien, como decía Romina, es un jurado y el jurado verá con qué criterio entregará el premio, pero ahí yo también discrepo por el tipo de sociedad que queremos construir. O sea, hay una sociedad que está pidiendo transparencia, hay una sociedad que está pidiendo que las cosas sean muy claras, indistintamente que el premio se lo den a alguien que no conozca a lo mejor la popularidad de nuestro país y sí tenga un rol importante. Pero, por ejemplo, que digan, ya, tiene, yo te lo digo claramente como un ejemplo personal, yo para dictar clases de composición en una universidad me pidieron cumplir con una serie de requerimientos. Si tenía publicaciones, si tenía discografía, si tenía un premio internacional, si tenía presencia en los medios y un montón de, como 10 requerimientos. Y había que ir tiqueando. Y cumpliendo con todos esos requerimientos, tenía la posibilidad de dictar clases de composición. Entonces yo creo que así como uno vive esos procesos, creo que un premio de esta envergadura debiese también tener esos criterios claros. Porque así, como decía también Eduardo, o sea, ya cualquiera se puede postular, obvio, estamos todos derechos a decir yo creo que me lo merezco, pero también está como, ¿cómo vamos a ir equilibrando esto? ¿Cómo vamos a ir midiendo esto? ¿Cómo lo medimos? ¿Por esfuerzo, por trayectoria, por publicaciones, por presencia en los medios, por cantidad de premios en el... ¿Me entienden? Entonces, en el fondo, yo creo que sí se tienen que establecer parámetros para que la gente tenga como esa posibilidad de, por lo menos, ir descubriendo y también conociendo más por qué son merecedores o no de un premio de esta índole.
Entonces yo creo que es súper importante, primero, que las bases no pueden seguir como están. Y segundo, también está el tema de cómo se van a medir a los candidatos y a las candidatas. ¿Cuáles son los requerimientos que uno espera que tenga un galardonado o una galardonada con el Premio Nacional de Música? Eso por una parte. Y por otra parte, yo considero que es un tema de género, porque está el tema de las diversas manifestaciones musicales que actualmente tiene nuestro país y que se han desarrollado con mucha potencia, porque la música es una manifestación de la identidad. Entonces, y así de diverso como en nuestro país, hay diversas manifestaciones musicales con las cuales la gente se aferra y se siente identificada, y con esa comulga, ¿cierto?, gran parte de su vida. Entonces, estamos los que nos sentimos súper así como vinculados a la música docta o experimental, están los que se arraigan al folclore o las nuevas manifestaciones, ¿cierto?, del neofolclore, y están los de la música popular, que aparte, dentro de su mismo género, son muy diversos los géneros de la música popular. Entonces, yo digo, una persona que ha dedicado, yo lo puse una vez que me hizo una consulta, yo dije, por ejemplo, yo tengo un colega que es Félix Cárdenas en la universidad, que ha hecho un tremendo trabajo con la orquesta latinoamericana, una proyección tremenda de cultivar el tema de la identidad latinoamericana a través de los aerófonos, un montón de investigaciones que ha realizado, en las cuales sacó un doctorado también. Y tú dices, oye, un tremendo trabajo, ha logrado que esto tenga financiamiento del ministerio y un montón de logros. No sé si eso es comparable o cómo lo vas a comparar, yo decía, en 40 años más, en 30 años más, por ejemplo, con la labor que ha hecho Mon Laferte, por ejemplo, con la labor que ha hecho la Anita Tillú, con la labor que han hecho, no sé, pues, Jorge González, ¿me entiendes? Entonces tú te vas como, y tú lo proyectas hacia más adelante. Entonces, ¿cómo mides un premio así? Con la diversidad de músicas que existen y con el que la gente se siente tan identificada con ella. No todos hacen docencia. ¿Será la docencia un requisito para recibir el premio o no es necesario? Entonces yo siento que sí hay cosas que ya se tienen que ir como estableciendo como parámetro, porque, o sea, primero separarlo. Yo creo que ya no puede ser que estén vía anual y que a lo que le toque. ¿Me entiendes tú? El jurado, como bien decía la Romina, que lo describió súper bien, también nos representa ese jurado para elegir un premio así. Ese jurado hoy en día nos representa para esa elección. Entonces yo creo que son temas que debiésemos plantearlos con altura de mira, con una proyección a futuro y con la actualidad que está viviendo nuestro país, en donde se busca transparencia y sobre todo representatividad. Elementos que yo siento que ahora no aportan en este momento con el premio. Eso. Voy a meter mi cuchara. A ver, respecto de la tiene toda la razón, Romina, también yo conozco la ley, efectivamente uno puede postular a cualquier persona si es que cree que es merecedor del premio, y la verdad es que le doy vuelta y no se me ocurre otra manera más democrática de postular a las personas. Están las instituciones, por supuesto, pero ahí siempre me acuerdo de Fernando García. Fernando lo dice, no lo digo yo, lo dice Fernando García. Dice, yo me gané el premio nacional porque todos los que estaban en el jurado eran amigos míos. Siempre lo dice así en todas sus entrevistas. Y yo creo que algo de eso hay. Si uno revisa la historia para atrás de los premios, casi todos vinculados a la Universidad de Chile. El rector de la Universidad de Chile seguramente tendrá alguna cultura musical, pero no creo que conozca a todos los premiados, sean los rectores que sean, digamos, ni la trayectoria que hayan tenido los premiados. Entonces ahí hay una cuestión más bien institucional, ahí se carga, este profesor es mío y yo voy a apoyar su postulación. Entonces no se me ocurre si los compositores podrán ser presentados por la Asociación de Compositores, pero no todos son de la Asociación de Compositores. Ahí hay un lío que no sé, la verdad no se me ocurre cómo solucionarlo, salvo esta cuestión de que cada uno postule a quien quiera, como sucedió hace poco, que el periodista gallego, ¿cómo se llama?, el Álvaro Gallego, presentó a León Chislovsky sin ningún respaldo de ninguna institución, y León Chislovsky ganó el Premio Nacional. Entonces ahí se produce una lógica democrática, según mi personal punto de vista. Lo grave para mí está justamente en la composición del jurado, por un lado, donde hay mayoría de personajes que no tienen vínculo con la música, y por otro lado, con las cuestiones a considerar, como dice Valeria, la carpetita que hay detrás. O sea, ¿qué vamos a valorar de este personaje?
que el tema de Rau es simbólico, o sea, quiero decir, es el simbólico, bien digo, donde un personaje que se va a los 5 años de Chile, vuelve de vez en cuando ya viejo, famoso, a dar algunos conciertos, enseña un par de personajes y nunca tocó música chilena. Pero, ¿será el pianista chileno? Sí, le tocó la suerte, o mala suerte, digamos, de haber nacido en Chillán, podría haber nacido en Polonia y nadie se hubiera enterado que el fulano era chileno. Entonces, ¿qué vamos a considerar a la hora de, como decía también Eduardo, qué vamos a considerar? ¿Cuál es el grueso de la producción musical? Porque como bien dice también Valeria, vamos a considerar su actividad académica, si ha sido o no profesor de otro, todo aquello, ¿es discutible o no es discutible? Mi parecer es que hay que centrarse en la producción musical en el caso de un compositor, por ejemplo, ya que ha hecho, es importante, no es importante, en el caso de los intérpretes, ¿ha hecho música chilena porque quiso él hacer música chilena y promoverla, o porque estaba por ahí miembro de alguna orquesta y tocaban alta música chilena? Entonces yo creo que los criterios de selección son lo importante, y esto como paraguas para, hablando de las tres al menos ramas que conocemos, que son popular, docto y folclórico, el producto musical, el producto, bien fea la palabra, pero la producción musical, la obra musical del postulante, ¿qué le produce a la sociedad chilena? ¿Es el aporte para la sociedad chilena o no es un aporte? En términos musicales, sin que necesariamente sea una cosa de difusión masiva, como bien dice. Pero hay un aporte, como dice Eduardo Gatti, de la música de Bach, se descubrió mucho después. Había un aporte ahí. En el caso del premio, no podemos esperar 100 años después para que vaya un Mendelssohn a descubrir los Bach chilenos. Pero entonces el jurado tendrá que hacerse cargo de aquello. No se me ocurren soluciones, la verdad, pero por lo pronto hay que cambiar el jurado, al menos en los fulanos que no tienen vínculo con la música, y buscar un mecanismo para poner ahí personas que tengan vínculo y conocimientos con la música, y si es que llegamos finalmente, según mi parecer, a separar el premio al menos en tres grandes ramas, que haya ahí especialistas que tengan algo que decir y algo que explicarle que explicarnos a todos nosotros. Mire, le dimos este premio porque esto y esto que hace esta persona es importante de reconocer, me parece. Independiente de lo que dijeron Valeria y tú, Carlos, que es muy interesante. Valeria, por un lado, que el hecho de que se de alguna forma haya un algo en que el se base esa postulación, ¿no es cierto? Antecedentes mínimo, ¿no? Y en lo que tú dices, que también el hecho de que hayan rectores en el jurado, que también es un poquito, suena muy bonito, pero en realidad no tiene nada que ver, ¿no? Pero independiente de eso, yo creo que el problema subsiste en cuanto a que yo pienso, y esta es una opinión muy personal, pero creo que hay mucha gente que también la comparte, que es que el premio debiera estar dividido en música docta y música popular. Porque si vamos a lo que dice Valeria, por ejemplo, en cuanto a lo tú hablabas ahí de un currículum, ¿no es cierto? De si has hecho clases, si, en fin, un currículum más que nada académico. Tú no puedes aplicar ese currículum académico a la música popular, porque la música popular va por otro carril, ¿no? Va totalmente por otro carril. Entonces, claro que se pueden pedir antecedentes, obviamente. Hay grabaciones, hay actuaciones, en fin. O sea, hay una cierta también popularidad, o que la gente lo conoce, o que se puede, o que es un gran aporte a nuestra sociedad también. En fin, eso sí, pero creo que el premio, mientras siga siendo uno solo y no esté dividido en popular y docta, este conflicto no para más y no va a parar nunca. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. Algo que me interesó, algo con respecto a la visibilización, no solo hay que pensar en... Claro, lo ideal sería que uno supiera toda la gente que postuló y todos nos pudiéramos informar de las carreras que han hecho y aprendiéramos un poco, más allá de lo que tocan las radios, lo que está de moda,
más allá de la moda, ¿no? Que pudiéramos aprender muchas de las cosas valiosas que la gente está haciendo en todos los ámbitos de la música. Pero hay una deuda pendiente que es bien grave, que es con los ya premiados. No puede ser que se le entregue un premio, que se decida, sea el mayor premio que existe en el país en el ámbito del arte, y no se haga un gran trabajo de difusión posterior. Por ejemplo, si se lo haga un compositor al año siguiente, debería ese compositor hacerlo recorrer todo el país, dando charla en colegios públicos, tocar la música en todas las temporadas de conciertos de partida, la Orquesta de Cámara de Chile, que es del Estado, y todas las orquestas que reciben financiamiento por parte del Estado deberían programar su obra. Eso debería hacerse al año siguiente, no antes, como pasó con el caso de Bianchi, que la Orquesta de Cámara de Chile hizo promoción antes de que se lo dieran. Eso no es correcto, porque era un órgano del Estado, pero después de que se lo dan, ahí sí, ahí ir a grabar el disco, ahí hacer todo lo que se hizo, porque es un... Por supuesto, hay muchas personas que lo ganan y que gran parte de la población no los conoce, pero no, lo mínimo que se podría hacer es reconocer el valor de un trabajo, significa también darle un poco de visibilidad. Y lo mismo con las otras artes, la arte visual, la arte escénica y todo. Uno esperaría que el Estado se hiciera cargo de ese premio que dio y le diera un año entero con la obra, porque por algún lado tiene que entrar. No puede ser que la gente esté destinada a nunca conocer la música que se compone con mucho trabajo y se interpreta con mucho trabajo, y que no hay prácticamente ningún premio monetario al respecto, que los que tienen suerte logran encontrar trabajo de profesor en algún conservatorio, en alguna escuela, en algún instituto. No puede ser que esa gente que se sacrifica mucho y que hace un trabajo grande no tenga como una vía de comunicárselo finalmente a la población, que la población pase por el lado como si no existiera. Entonces me parece que por lo menos en el caso de los premiados se debería hacer un esfuerzo en ese sentido. Lo otro que también es con sentido de urgencia, lo veo yo siempre he entendido el Premio Nacional de Arte, todos, en todas sus variedades, como un premio de urgencia. Yo me he imaginado siempre a los jurados que se reúnen, se sientan, y el último galardonado dice, se queda todo en silencio, y alguno de los rectores, me lo imagino yo, no he estado ahí, me lo imagino solamente, y uno de los rectores dice, díganos, y el último galardonado dice, bueno, el más urgente es tal, y los demás dicen, ¿por qué? Y hablan, y los otros que son músicos intervienen y hablan, pero también está este otro, yo siempre me lo he imaginado como una discusión de lo más urgente, porque es un premio, es finito, la gente se va muriendo, y no se le puede dar a todos los que lo merecerían, entonces, ¿cuál es el más urgente de dárselo? No solo antes de que se muera, sino porque realmente es importante. Y por eso es que pasa que la mayoría lo recibe bien mayor de edad, ¿no es cierto? Los más jóvenes son personas como del ámbito de los superdotados, como Gustavo Becerra Schmidt. Él es un, no sé si alguien podrá pensar que no es un superdotado, yo creo que es un superdotado, y ese es uno de los pocos casos en que se lo ganó alguien muy muy joven, o sea, de las pocas veces en que ya a esa edad había hecho mucho para cambiar toda la música, en el ámbito de la música para el teatro, en el ámbito de la música con tecnología, en el ámbito de la música instrumental, y cuando uno habla de que la gran mayoría de los premiados han sido profesores, no se refiere a que tengan una cátedra en una institución seria, no seria, comercial, netamente académica y en función del conocimiento, no se refiere a eso, se refiere a formadores de seres humanos, como fueron Cirilo Vila. O sea, hay pocos formadores como con ese, son ese tipo de formadores los que dejan una huella profunda, profunda, profunda y que cambian la música a largo plazo, ¿no? A ese tipo de formación es la que yo me refiero cuando hablaba de docencia. No es que hayan tenido una pega, no es que hayan tenido una pega como académico, sino que formaron seres humanos en toda su integridad, pues como Cirilo Vila, como el propio Becerra Schmidt, o Regozala en otra forma, de otra manera. Pero yo creo que siempre me he imaginado lo de lo urgente, entonces también es urgente que los que ya han sido premiados vean cómo se difunde su obra también para establecer este puente entre la gente y todas las músicas. No es justo que en nuestro país se haga mucha música de gran calidad, muy interesante y que puede cambiarle la vida a las personas, y que si no es, no tiene como, no hay una empresa detrás interesada, no tiene móvil económico, comercial, no sea conocida. No es correcto, no es correcto. Y la misma gente del ámbito de la música, que sí tiene estos soportes económicos, también tiene derecho a enriquecer y enriquecer más su quehacer, porque las músicas se enriquecen en la medida en que se conocen, ¿no? Los músicos que no conocen varios ámbitos de la música,
hacen algo muy chiquitito. Yo creo que Eduardo Gatti, por supuesto, podría decirlo con mucha más propiedad. A mí me encanta con las cosas que él habla, sobre todo porque él tiene un conocimiento amplio de todas las músicas. Y la verdad es que no puede ser que como sociedad nos estén fallando esos conocimientos de todas las músicas que hay. Son muchas valiosas y todas están interrelacionadas. Un gran músico no puede no conocer las otras músicas que se hacen, en mi opinión, lo que creo yo. Bueno, yo un poco como siguiendo la línea que estaba hablando la Romina, bueno, yo creo que hay un tema con el Estado ahí respecto de la difusión. O sea, yo te encuentro toda la razón. No puede ser que pasen así como el premio y de ahí nunca más se sabe y que siempre esta cosa como la nebulosa. Tenemos estamentos estatales que podrían perfectamente dedicarse a una labor mucho más cultural. Hay un canal, que es un canal estatal, que debiese tener más, digamos, vinculación con la cultura, ¿cierto? Con una cultura viva, y preocuparse de estos aspectos también, ¿entiendes tú? Entonces creo que ahí hay una deuda respecto de cómo vamos a programar una nueva difusión, hacer programas donde estén, no sé, pues, invitados e invitadas las personas, donde uno vaya conociendo, que uno se vaya como informando de estas cosas a través de estos medios que sí tienen la responsabilidad, digamos, estatal de hacerlo, ya que el premio es del Estado. Por otra parte, siguiendo con el tema de la visibilidad que había nombrado la Romina, siento que hay un problema de visibilidad completo. O sea, está el tema de las distintas músicas, la permanencia de la música también en los medios, porque de repente la permanencia es muy corta. O sea, por ejemplo, la música de otra, y tú bien, Carlos, lo sabes, te tocan una obra y de repente no la viste más, y ojalá lo hubieses alcanzado a grabar para que te quede el registro. Entonces, como súper precario en ese sentido nuestro quehacer. Entonces, y también la distribución que tiene esa música en los medios, ¿ya? En ese sentido, la distribución musical ha estado en mejor, digamos, sintonía con la música popular y folclórica, y hay muchos medios y muchas personas en este momento haciendo proyectos donde tratan de visibilizar a los emergentes, tratar como de hacer un matiz un poco más amplio respecto de las producciones nacionales. Y por otra parte, hablando de la visibilización, está el otro tema con el que sacó Roncha el tema del Premio Nacional, que es el tema del rol de la mujer en la presencia de la formación musical o de la música en nuestro país. Y respecto a ese tema, yo siento que sí, o sea, en la cultura hay, la cultura general, hablando desde lo sociológico hasta el mundo propiamente del arte, siento que hay una deuda, obviamente, porque ha habido muchos movimientos para poner nuevamente en valor el trabajo de compositoras. Yo, por ejemplo, digo, una Leni Alexander, por ejemplo, con un tremendo catálogo de obras, con una tremenda presencia, no solamente en nuestro país, sino que en el extranjero principalmente, no, ni siquiera así como, por si acaso, así como una posibilidad de. Entonces, yo creo que también, claro, hay un tema con las nuevas visibilizaciones de la persona, de la, digamos, de mujeres en la presencia del arte, que yo creo que también debe ir un poquito acompañada con lo que se ha pedido, que son como nuevas políticas como de equidad de género o con perspectiva de género, ¿me entiendes tú? Entonces creo que también hay que hacerse un poquito cargo de esta como ausencia. O sea, claro que es molesto que te digan, oye, ¿y el nivel? Y de repente es como decir, oye, si había nivel, o sea, si me preguntas sobre el nivel de la Leni Alexander, yo te digo, yo creo que lo tenía, lejos. El mismo Gastón, como la razón por la cual no quiso ser jurado es porque él siente que se farrearon el premio a su hermana. Y él lo dijo, y él se bajó porque él dijo, se farrearon a mi hermana, así literalmente. Entonces, y la obra de la Silvia es súper importante también. Por eso te digo, yo lamento que el premio no sea claro, no sea más claro, porque hoy en día se necesita tener otra mirada y otra postura frente a las políticas culturales, a los premios, a la identidad de la gente con esa representatividad. O sea, no puede ser que se sigan omitiendo cosas o exigiendo cosas que el mismo premio tampoco pide. Nómbreme a alguien de 60 años que cumpla con estas características. ¿Cuál es? El premio no dice nada. ¿Entiendes tú? Tiene que tener 60, lo mismo que decía hace un momento. ¿Cuál es la urgencia? ¿Quién se va a morir primero? O sea, ¿ese va a ser el criterio? Entonces, en el fondo es como, porque es casi como una pensión,
como es vitalicia, veamos a quién le solucionamos en la vida a corto plazo. Entonces, por eso te digo, creo que hay un tema que yo no puede pasar un año más o esperar 2 años más a que tengamos esta misma discusión y que no se haya avanzado nada en esas temáticas. Eso es como lo que yo podría como aportar desde lo que planteó la Romina. Yo quiero irme, estamos sobre lo mismo, por supuesto, el premio, pero quiero poner una pregunta y se la quiero hacer directamente a Eduardo. Yo creo, en una opinión mía personal, de que el mundo de la creación, por un lado, es el menos reconocido en términos generales, es el que no aparece en los escenarios. En los escenarios aparecen los que tocan, en el mundo de la música clásica, ¿verdad? Pero normalmente no los compositores. En el mundo de la música popular hay una cuestión un poquito distinta, porque normalmente es el creador el que hace su propia música, es lo común. Digamos, me imagino que hay un mayor porcentaje de creadores que hacen su propia música, y el porcentaje de intérpretes es un poco menor. La pregunta básica es, ¿qué medida tú crees que esto debiera ser más derechamente dirigido hacia los creadores o a los intérpretes? A mí, yo tengo una percepción mía personal y yo creo que los intérpretes son lo más valioso que hay para los compositores, pero los intérpretes son los que están arriba del escenario, son los que normalmente tienen pagan por tocar, que sea una secuencia larga de hechos maravillosos y quienes hacen finalmente que la música de los compositores viva. ¿Tienes algún pensamiento tú al respecto? Si es que hay algún, ¿cómo se llama?, formas de hacer alguna discriminación positiva o negativa en términos de separación de aguas o algo así respecto de una eventual premiación, suponiendo ya que hay diferenciados música popular, folclórico y no. Bueno, no sé, son, a ver, yo creo que son ámbitos un poco distintos, pero no tan distintos tampoco. En el caso de la música popular, hay muchos autores que viven como autores y que no aparecen en los escenarios y no aparecen en ninguna parte, salvo en los créditos del disco, ¿no es cierto? En fin. Pero hay autores de música popular que se dedican a componer música para intérpretes, ¿no? Y hay buenos intérpretes de música popular en Chile, ¿no? Y en el caso, y también se da el caso del cantautor, como se le dice, ¿no es cierto? El caso mío, por ejemplo, y de muchos otros, ¿no? En que nosotros componemos e interpretamos también, somos los intérpretes de las canciones. En la música docta es un poco distinto, porque generalmente son los autores, es muy raro que el autor aparezca como intérprete, salvo a veces directores de orquesta, por ejemplo, que son compositores, ¿no? Y que ellos mismos dirigen, el caso de Guillermo Rijo, por ejemplo, ¿no? Que ellos mismos dirigen sus obras. Pero es la excepción en general en la música docta. Generalmente son intérpretes, ya sea universitario o qué sé yo, son los que van a difundir de alguna forma esa obra. Eso es básicamente, en ese sentido hay un cierto parecido, ahí como que no hay mucha diferencia. Quizás donde la diferencia es mucho más dramática es en la difusión, ¿no? Porque la difusión de la música docta realmente es pobrísima, ¿no? Porque a ver, siendo bien, bien honesto, en Chile, digamos, en radio tenemos una sola radio, Radio Beethoven, ¿no es cierto? Y tenemos a una sola persona que se encarga de producir y de mostrarnos obras contemporáneas, que es el caso de José Brutti. Entonces, no hay nada más. Y incluso esta radio estuvo a punto de desaparecer hace unos meses, ¿no? Llegó un punto que cuando me dijeron que la radio Beethoven desaparecía,
Yo dije, bueno, voy a vender todo el sintonizador de FM, voy a vender toda esa cuestión, porque la verdad es que ninguna otra radio me interesa, ¿no? Entonces, o escucho otras radios, obviamente, pero las escucho en el auto, ¿no? Pero cuando quiero escuchar música, quiero escucharla bien, quiero escucharla en mi casa, quiero tener el espacio y el silencio como para poder escucharlo. Y ahí tenemos un problema en Chile muy, muy, muy complicado, porque que es un problema endémico, en realidad, porque no, el problema que aquí tenemos es que no tenemos políticas de Estado. No hay políticas de Estado. Por ejemplo, en la política en general, en Chile, no hay políticas de Estado. O sea, cambia el gobierno, entonces todos quieren deshacer todo lo que hizo el anterior y vamos a hacer otra cosa, en fin. En el caso del Ministerio de Cultura, por ejemplo, que existe ya hace varios años, tampoco hay una política cultural. No hay una política en que, no sé, las personas involucradas hayan dicho, mira, independiente de quién gobierne, independiente, ¿no?, de todo lo que pase, hagamos un esqueleto de lo que queremos, hagamos un proyecto, ¿no? ¿Qué tiene que ver con lo que decía Romina, por ejemplo, que lo que están los premiados, pero resulta que el premiado después su obra no se escucha nunca más, no hay una difusión de esa obra tampoco? Entonces, mientras no haya una política de Estado que se haga permear hacia los ministerios y todo, realmente va a ser muy difícil, porque es una especie como de improvisación constante lo que nosotros vemos los chilenos, y una improvisación además que está siempre dependiendo no de la voluntad de quienes gobiernan, sino que muchas veces de voluntades particulares o voluntades que en realidad no tienen nada que hacer con la cultura. Ahí yo encuentro que hay un problema que no hay una proyección, ¿no? No hay una proyección, por lo tanto, lo más probable es que se haga una cosa en un periodo y después en el otro periodo, no, es que eso lo vamos a sacar porque no hay presupuesto, o porque no, es que no enganchó la gente, en fin. Entonces, eso lo hace, yo creo que muy, muy ingrato en general para todo tipo de músicos en Chile. Vamos a hacer política ficción. Vamos a suponer de que entramos de alguna manera en razón y el Premio de Arte Musical, el Premio Nacional de Artes Musicales, se separa en las tres grandes áreas que hemos estado comentando, que son clásico o llamado docto también, folclórico y popular. Yo sigo con la pregunta mía. Y la pregunta tiene que ver con cómo se han dado las cosas. Hay premiados que se fueron de Chile hace muchísimos años y que han mantenido alguna relación con Chile o no. Algunos se fueron por voluntad propia, a otros los fueron. Y también a veces aparece aquel argumento como una variable a considerar a la hora del premio. Está el caso extremo, que ya lo hemos nombrado varias veces, de Claudio Arrau. Y está el caso de algunos intérpretes que por voluntad propia o por circunstancias de la vida les tocó difundir la música chilena. Entonces, ya habiendo separado aquello donde parece que hay acuerdo, les voy a preguntar yo también a los tres abiertamente, ¿qué creen ustedes que es el corazón de lo que hay que premiar? Una galería de variables, como decía, se mencionaba aquí, académicos, que no sé qué, o simplemente el lo que yo llamaba el producto musical, la obra musical. ¿Cómo lo ven ustedes en ese aspecto? Yo puedo hablar primero porque voy a tener la percepción más básica de todos, porque no tengo formación musical, soy periodista. No, creo, pero eres súper seca también. Pero apenas me las arreglo con las palabras, los términos musicales yo. A mí me parece que algo que es fundamental como para un premio nacional es el reconocimiento de la obra de un creador. Es decir, que haya un cuerpo de obra, o incluso una obra, pero que esa obra sea tan importante que genera una huella en el panorama musical a través del tiempo. Porque si yo pienso, por ejemplo, en gente que ha hecho una huella muy importante, uno piensa, por ejemplo, en Violeta Parra.
Y uno dice, Violeta Parra, lo que hizo dejó una huella grande hasta el día de hoy. Y en su momento, cuando estaba viva, la gente que tenía oído, de la gente de la música, del lado de la música clásica, y la gente del lado de la música popular, y la gente del folclore, todo el mundo que tenía oído la conocía y sabía que era importante y la apreciaba. Y toda la gente que estaba con el lado de la moda estaba escuchando otras cosas y no la apreciaba. Y tal vez mucha de esa gente que ahora ya es más grande, ahora ya la escucha, ya la percibió. Esa es una obra que tuvo gran impacto en su momento y un impacto largo a través del tiempo y generó muchas cosas. Para mí, el sueño, mi sueño, si uno pudiera elegir hacer algo que cambiara la historia de la vida, hubiera sido que ella hubiera tenido un vínculo estrecho con la academia. A mí me hubiera encantado que ella hubiera trabajado con un compositor, que hubiera estudiado composición, porque quizás a dónde hubiera ido, quizás no le hubiera dado lo mismo, pero lo de las anticuecas y el gavilán, a mí me parece que podía haber ido a un ámbito bien interesante si hubiera trabajado como por ese lado. Bueno, para no seguir yéndome en digresiones, a mí me parece que la obra como cuerpo de obra, como una obra que es muy fundamental, que genera muchas consecuencias en el mundo musical, es importante. Y esa obra, yo la entiendo con gran, gran peso, la composición. Yo entiendo la composición como la creación musical. Para mí ahí está como el núcleo de lo creativo. También entiendo la importancia de tener un efecto en las siguientes generaciones, y eso puede ser a través de la formación, a través de la difusión de la música, a través de esas otras cosas que a veces se hacen tan fuertes que no importa que no haya sido un creador porque tuvo un legado, pero el legado es algo que no va a desaparecer en 30 años más ni en 50 años más, el legado va a estar vivo. Me imagino que el rol del jurado debe ser de lo más difícil del mundo, porque es tener la claridad de ver qué es lo que va a permanecer, qué es lo que va a permanecer. Es como ser un poco vidente, no es solo premiar la trayectoria, sino entender la profundidad de esa trayectoria que va a quedar como una huella a través del tiempo. Y uno ve la lista de los músicos premiados en el Premio Nacional de Música, y uno ve que algunos no están muy presentes hoy día porque pasaron un poco de moda el estilo en el que componían, por ejemplo, pero ve las otras huellas de lo que dejó en términos de institucionalidad, de discípulos, de todas las generaciones que nacieron a partir de ese foco. Y otras veces son los pioneros, a veces son solamente los pioneros. Uno piensa en Chidlowski, y el gran valor que tiene es como de pionero, ¿no es cierto? Que es como lo que hoy día uno le ve de las personas que están postulando en el día de hoy. También hay pioneros en algunos ámbitos específicos. Para mí, yo entiendo la obra como creación y como una creación que tiene una huella a través del tiempo, y es una huella que hoy día podemos ver. Y entiendo el comentario, que fue bien molesto en redes sociales, generó un debate y todo, cuando un musicólogo dijo, nómbreme una mujer que tenga más de 60 años y que haya hecho algo importante, que esté viva. Porque claro, Leni Alexander está muerta, entonces todos podemos mencionarla hoy día, pero está muerta. Entonces uno piensa, claro, Cecilia Cordero, y ahí uno pone a Cecilia Cordero al lado de quién la pone. Entonces es complejo eso de la edad, porque parece que fuera solo con el sentido de jubilación, pero tiene que ver con que la huella que dejó ya es visible hoy día, o sea, ya tiene una trayectoria, no es una promesa de obra, sino que es una obra ya construida que uno puede verla hacia atrás, que muy excepcionalmente se puede saber muy temprano, como Becerra Schmidt, pero en general es necesario un cierto rango biográfico como para ver ese cuerpo de obra. Para mí es como cuerpo de obra entendido como un cuerpo de obra que deja huella y que uno cree que la huella va a perdurar bastante en el tiempo, que hoy día es evidente esa huella, hoy día uno la ve. Porque para mí, que el Premio Nacional de Música solo premia el talento, no me parece. El talento es uno de los elementos. Solo el talento es como si uno premiara solo el genio, solo la inteligencia. Creo que la obra exige talento, trabajo, perseverancia, vinculación con la sociedad, que una obra exista, que haya sido tocada, exige muchas, muchas, muchas más cualidades que el talento. Eso diría yo, desde mi humilde punto de vista. Muy en la esquina. Eduardo, la esquinita, Eduardo. Yo estoy muy de acuerdo con Romina, muy de acuerdo con eso, porque el trabajo creativo es un trabajo muy largo, muy largo. O sea, cuando uno toma el compromiso temprano de dedicarse al arte, y en este caso a la música, que es lo que estamos hablando, es bien fuerte. Al principio uno no se da cuenta mucho para dónde va la cosa, qué es lo que está... Uno está preocupado de aprender,
sobre todo, ¿no? Cuando no sé, cuando, por ejemplo, me pongo yo cuando niño y adolescente. Yo estaba preocupado de aprender, de tener técnica, de conocer, de vivir musicalmente todo mi entorno, todo lo que escuchaba alrededor, que era algo así sencillamente fascinante y maravilloso, ¿no es cierto? Y ese es el gran motor que te va moviendo, hasta que empiezan a concretarse cosas, ¿no? Qué sé yo, en el caso mío, que se armó un grupo, que ese grupo, bueno, nos dedicamos a ciertas cosas, pero después se armó otro grupo que tenía más, en el caso de los Blobs, por ejemplo, que tuvo mucho más trascendencia, y se empieza a armar el asunto, y todo ese tiempo hay una sucesión de eventos que son, muchas veces van totalmente en contra del camino que uno eligió, porque es tremendamente difícil, o sea, el caso de los Blobs, por ejemplo, que fue, es cierto, musicalmente súper importante y todo, pero si vamos al lado aterrizado, al lado económico de los Blobs, era un desastre. O sea, sencillamente, no sé, el grupo se terminó porque sencillamente no teníamos cómo subsistir económicamente. O sea, pasan esas cosas. Y el caso cuando yo empecé como solista, igual, fue muy, muy largo. O sea, era sobrevivir y seguir. Y en eso de lo que dice Romina, claro, tiene que ver la perseverancia, tiene que ver en el sentido de que, porque es muy fácil abandonar el barco, es muy fácil, y hay mucha gente que lo abandona, porque sencillamente, y los entiendo, porque es tremendamente complicado. Tiene, qué sé yo, todo tipo de consecuencias, familiares, de amigos, de traslado, de estar cambiándose de casa cada rato, de no vivir en una casa, sino que vivir en una pieza de 2x2 o 3x3, todas esas cosas que pasan. Entonces, realmente es un camino muy complicado, y yo creo que ese camino también tiene que ser evaluado, tiene que ser hasta dónde, digamos, te la jugaste, ¿no es cierto?, por lo que tú crees, ¿no? Eso es importante, porque también pueden haber cosas como, no sé, como light, como espontáneas, como, qué sé yo, como chora, ¿no es cierto? Sobre todo hoy día con las redes sociales, digamos, en que se ha masificado, digamos, todo, entonces, y de repente hay cosas que puede que se hagan populares por un rato, pero resulta que realmente, como valor, digamos, tanto musical como humano, en realidad no tienen ninguno. Así que yo creo que en ese sentido estoy de acuerdo con Romina, con lo que ella dice, ¿no? La trayectoria, la perseverancia, en fin. Y no sé, me da la impresión de que vale, con Valeria también estamos de acuerdo en eso. Valeria. Bueno, ya. Yo voy a replicar ciertas cosas. Yo respecto de las trayectorias, yo lo voy a decir respecto de la experiencia personal. Respecto de la obra, en Chile todavía los espacios de difusión para la música femenina no están, digamos, acorde a los tiempos de ahora, la difusión de la música de mujeres. Entonces, si va a ser necesario como esa proyección de cuánto se ha tocado la música, chuta, vamos a quedar al debe de nuevo, porque creo que eso es algo que está, o sea, ni siquiera, digamos, ya la Romina dice ya, pero la Leni Alexander está muerta, sí, pues tenemos una Iris Sangüesa, por ejemplo, que tampoco se toca. Entonces, y tenemos otras compositoras más, que podrían perfectamente estar sonando un poco más habitualmente en los programas, y no esperar la selección de los festivales y un montón de otras cosas que no dependen ya de una. Valeria, ¿tú sientes que la música escrita por ejemplo, en el ámbito clásico, ¿tú sientes que la música escrita por compositoras mujeres está subrepresentada dentro de la programación? O sea, que la cantidad de obras y de compositoras que hay están subrepresentadas en lo que se toca, ¿eso sientes tú? Sí, por supuesto. O sea, yo siento que si tú lo pones hoy en día, hay más mujeres componiendo. A lo mejor si lo vemos un poco más antes, a lo mejor hay menos catálogo, ¿me entiendes? Pero hoy en día hay catálogo.
y creo que también hay un catálogo postergado, ¿me entiendes tú? Que no ha salido a la luz, y creo que hay un nuevo catálogo que tampoco está viendo la luz necesaria respecto de programación de obras masculinas. Creo que en esto hay una problemática muy general, ¿me entiendes tú? Respecto de los espacios, la cantidad de lugares o la cantidad de orquestas o de agrupaciones que puedan dedicarse a hacer este tipo de promoción de música, ¿me entiendes tú? O sea, siento que hay un debe general, pero también siento que históricamente, si tú vemos los programas de las orquestas, vamos a ir al debe, ¿me entiendes tú? Y obras de mujeres hay. Entonces, en ese sentido, yo siento que, claro, mientras no haya como cierta como subsanación de este tema, creo que es difícil comparar la proyección de música de mujeres si los espacios todavía no lo están ejerciendo como tal, la difusión de esta música. Eso por una parte. Creo que eso debiese ser como, eso, bueno, es un tema para otra conversación, ¿me entiendes? Tú ya el tema es como ampliamente de política de género. Pero eso lo quería decir porque si fuese por la proyección, vamos a quedar al debe en muchas representaciones ahí respecto al premio. Lo otro, para mí el tema, cuando salió el premio de Vicente Bianchi, siento que se volvió a la palestra el tema de la creación musical como, y voy a hacerme súper responsable de lo que voy a decir, como una élite en el arte. Como que la música docta fuera como, o la composición de música docta fuese como la cúspide de la pirámide artística. Y yo siento que eso hay que conversarlo. Eso es así. Yo siento que ese es como que ha causado mucho trauma eso. No solamente por el tema femenino, sino que también yo creo que hay un tema con sentirse de la élite, de que el compositor es como la cresta de la ola respecto del cultivo del arte. Porque ahí dejamos fuera todo el área de la interpretación, ¿me entiendes tú? Que es una área súper importante también dentro de la música docta. O sea, yo no estoy hablando del género mío, porque me imagino que la dualidad, por ejemplo, que Eduardo tiene esa dualidad, que canta, crea, toca, ¿me entiendes tú? Entonces él tiene como, es como íntegro en ese sentido. En el caso de uno no toca todos los instrumentos para los cuales compone, ¿me entiendes? Entonces, ahí estamos como en el fondo, igual estamos al debe de una praxis musical concreta. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bueno poner en palestra o conversar del tema si realmente es, si vamos a evaluar la composición como la obra misma, la obra como tal. Yo creo que, claro, ahí tendríamos el problema que vamos a dejar fuera como al área interpretativa, que también ha hecho como un gran trabajo en que nosotros o nosotras las que creamos sonemos. Entonces, siento ahí como que hay que conversar ese tema, porque siento que hay como, o yo por lo menos siento que se ha inculcado esa élite de la composición, y creo que la composición es súper importante, para mí es el leitmotiv de mi vida, pero no sé si es tan élite eso, o no lo quiero ver como tan élite en mi práctica musical. Y lo otro es como para mí lo que preguntaba Carlos directamente, porque a mí me da problema sentir lo que sea élite, ¿me entiendes tú? Porque yo estoy acostumbrada a trabajar directamente con los intérpretes, hay un trabajo colaborativo, hay gente que ha realizado tremendos aportes, entonces como que me cuesta pensar que la obra sea solo la composición musical, eso por una parte. Y lo otro es que yo creo que para mí una persona que reciba el premio nacional debiese tener como tres situaciones en su vida artística. Una individual, que es en el fondo el trabajo mismo de ella, de componer o tocar o tener su actividad musical vigente, digamos, con constancia, con perseverancia, que uno vea que hay como, oye, mira esta obra, y mira, apareció acá, o sea, que individualmente esa persona, uno note que tiene un trabajo artístico, ya que sea artista, en primer lugar. Lo otro tiene que tener un área social, y el área social puede ser o formativa o de difusión. En este momento, por ejemplo, se me viene a la cabeza la tremenda labor que ha hecho la María Paz Santibáñez en el extranjero, de haber hecho, de abrir un montón de espacios de difusión de música. Ella es pianista aparte, entonces tú dices, chuta, es tremendo trabajo, o sea, el haber revivido la praxis musical o las músicas y artistas nacionales en el extranjero, yo creo que es súper potente, o sea, es una labor que involucra el preocuparse no solamente de uno, de que yo suene, que a mí me toquen, que mi música esté puesta en la radio, sino que además me preocupo que el del resto también tenga espacio
de difusión. Y yo encuentro que debiese tener una cuota de sociabilidad esa persona que reciba el premio, ya sea por difusión o por formación. Por ejemplo, uno sabe, o sea, por ejemplo, el candidato Gabriel Brenchis está con una escuela que uno sabe, con una pregunta en España y como que inmediatamente está como el nombre de él como referencia a la música electroacústica. Entonces, es como un astro en España. Claro, ¿me entendés? Como rockstar, o sea, tú hablas de música y es como él el referente, ¿me entiendes tú? Hizo algo muy importante, muy tempranamente y que ha durado mucho y que va a seguir durando allá, en particular, claro. Claro, exactamente. Entonces, yo siento que es, también para mí es importante que esta persona no solamente demuestre ser un muy buen artista él como persona, sino que también tenga esta faceta como social en estos ámbitos que estoy hablando. Y para cerrar, como para mí es como el ideal de una persona que reciba el premio, es que sea íntegra. Porque es como, hoy día es necesario, porque de repente conocemos muchas personalidades y yo creo que la integridad hoy en día también creo que debe formar parte de, esa, de ese aporte como uno, como persona a la sociedad. Eso para mí serían como cualidades que me gustaría que quien recibiera el premio las tuviese. Estoy siguiendo un poco los comentarios en el Facebook y justamente una vez que yo puse el tema de los intérpretes en competencia con los compositores, empezaron a llover comentarios de los intérpretes, para quienes, por cierto, yo tengo el mayor respeto y gratitud, porque son los que se atreven a tocar las tonteras que uno hace, ponen esfuerzo, ponen talento, ponen estudio, ponen de todo, y para darle vida a los garabatos que los compositores escribimos, y seguramente le aportan quizás a veces más del 50% con su talento. Llevamos ya 1:20, hemos abordado varios aspectos del Premio Nacional de Artes Musicales, en lo que se refiere, por un lado, a lo que habría que premiar, por otro lado, a la constitución actual o deseada de un jurado. Romina nos explicó con peras y manzanas, en realidad, con cuál es la parte legal del premio, que es muy desconocida para muchos, sobre todo lo que tiene que ver con los mecanismos de postulación. Carlos, ¿ves que el periodismo sirve de algo? Porque uno lee tanto y estudia tanto que al final entiendo un poquito algunos trámites. No por eso tú estás aquí conversando con nosotros e instruyéndonos en cuestiones que, por cierto, no estábamos muy bien enterados. Bueno, pero iba para allá, en todo caso, a conocer todos los aspectos del premio. Yo no sé si quisiera cada uno de ustedes hacer una pequeña conclusión para cerrar esta conversación que hemos tenido alrededor de este tema, que está por lo pronto muy en boga. Se cerró la semana pasada, recién el 10 de agosto, hace un poco más de una semana, el plazo para las postulaciones, así que estamos por lo pronto expectante a cómo diablos va a actuar el jurado y qué diablos va a decidir, porque tienen un trabajo espantoso con la cantidad de postulaciones que hay, seguramente todos con sus trayectorias y más que merecedores del premio. No quisiera yo estar en esa mesa para tener que decidir entre ninguno de los candidatos, sobre todo en esta discusión que estamos teniendo hoy día, que es central para mi gusto, que tiene que ver con que hay que viajar rápido hacia la separación de las aguas para que no tengan que competir doctos con populares o folcloristas, que son todos válidos, todos respetables y todos merecedores, seguramente con sus trayectorias y sus aportes al premio. Quisiera pedirles una conclusión, si es que la tienen ustedes. Partamos por Eduardo Gatti, por favor, Romina y Valeria. Bueno, con respecto, quería, antes de lo del premio, que está bastante claro, quería decirle a Valeria que la participación de la mujer en la música popular, al parecer, porque por lo que tú me estás contando, al parecer en la música popular es mayor, ¿no? Sí. Porque nosotros tenemos bueno, grandes compositoras e intérpretes y cantautoras también, ¿no? Magdalena Matei, Camila Moreno, Mon Laferte, en fin, y podríamos nombrar muchas. Así que menos mal que por lo menos en la música popular ya por lo menos ese prejuicio
no está. Yo no conocía mucho lo de la música docta, y muy interesante lo que contaste. Eso, y con, ah, con respecto a los intérpretes también. En, el intérprete, sobre todo en la música popular, sobre todo, yo diría que incluso hasta a veces tiene más importancia que en la música docta, porque en la música docta muchas veces viene escrito, ¿no? Todo viene escrito y el intérprete obviamente que le va a poner sus manos y su corazón, ¿no es cierto?, a lo que va a interpretar. Pero en el caso de la música popular, el intérprete muchas veces nos ayuda a nosotros a sostener la canción, ¿no? Es tremendamente creativo. Yo, por ejemplo, en el caso mío, yo llevo un ensayo, yo les paso clave americana a los intérpretes. Clave americana, tal cual. Y les puedo especificar algunas cosas que sí me quiero que sean un poquito de esa forma. Pero ellos, en general, se suben arriba. Yo trato de darles la mayor libertad posible al intérprete. Porque nunca sé con qué sorpresa me voy a encontrar, ¿no? Entonces no trato exclusivamente de reproducir lo que está en el disco, te fijas, y que tiene que sonar exactamente igual. En ese sentido, soy bastante abierto y me gusta a veces porque de repente salen ideas geniales de cuando tú le das el espacio al intérprete para que improvise. Así que en ese sentido, los intérpretes para mí son también muy importantes y vaya, un gran reconocimiento a ellos. Y para cerrar ya el asunto del premio, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que dividirlo. Yo pensaba dos categorías, en realidad son tres, porque tiene que ser docta, tiene que ser popular y folclórica. Y creo que si no se hace, este problema va a ser realmente a la eternidad, ¿no? Y creo que hay que resolverlo de alguna forma. Y en eso creo que estamos en esto último, creo que estamos todos de acuerdo. A mí me encantó lo que mencionaste, Eduardo, del valor del agregado del intérprete en la música popular, porque no es cuando una persona común y corriente, cualquier persona dice me encanta esa canción de, y menciona al cantante y lo dice convencido que es del cantante. Hay muchos cantautores, o sea, en Chile el término cantautor no se ocupa tanto, como que los cantautores quieren ser llamados compositores por esta misma cosa que hablaba Valeria, de esta cosa que del compositor de la música clásica, el que está arriba y todo más abajo, ¿no es cierto? Es una tradición que tiene la música escrita que ha ido cambiando, por supuesto, pero hasta el día de hoy, grandes orquestas, grandes directores, y el director cuando recibe todos los aplausos, que es un tremendo director, que hizo un gran trabajo, y el director recibe todos los aplausos, ¿y qué hace? Muestra la partitura. El mismo director sigue diciendo, sin esto no existe la música. O sea, es una tradición larga, y que por supuesto en ámbitos más experimentales, vanguardia, la música contemporánea, con la improvisación y con otras formas de música que se desarrollaron en el siglo XX, los intérpretes tienen un rol mucho más activo que lo que tenían antes. No son ejecutantes, son intérpretes propiamente. En la música popular nadie se horroriza cuando alguien dice me encanta esa canción de, y menciona un cantante. Uno dice, pero si esa canción no es de ese cantante. Dice como, pero ¿cómo no la escribió él? No, él la está interpretando. Pero mira, ahí está otra versión. Es que no es lo mismo. ¡Claro que no es lo mismo! Por eso la gente le dice la canción de, aunque no sea el autor, porque la forma en que la canta, ahora pensando en la gente que ha sido postulada en esta ocasión, uno piensa en Cecilia, por supuesto, Cecilia, la forma en que la canta es única, de todas maneras. El asunto es tirar eso a pelear con obras como la de Alejandro Guarello, Gabriel Brensich, es como bien difícil, porque son dos universos tan distintos en la huella que han dejado, una huella en grandes masas, una huella en grupos chicos de gente, huellas que van a durar décadas y huellas que pueden durar 5 años más o 20 años más, o quién sabe si en 100 años más alguien se va a acordar de Michael Jackson. No lo sabemos, no podemos saberlo, pero sí sabemos de quién se acuerda, a quién recordamos hoy de hace 200 años. La autoría, algo tiene que ver también con la memoria, o sea, no podemos pasar por alto todas esas cosas porque es la realidad de la música que conocemos hoy día. Los fenómenos grandes, de masas, son bastante recientes. Y la cantidad de niños millennial que hoy día uno conoce que dicen como, a mí no me gustan los Beatles, ¿qué han hecho los Beatles? Y uno dice, ¿pero qué está hablando? Así como que en el fondo hay unos cambios generacionales que hacen que no sabemos bien qué va a suceder con
algunas cosas. Entonces me encantó eso del valor de la interpretación, sobre todo en la música popular, porque la verdad es que hay una apropiación bien singular, que todos la conocemos muy bien porque estamos sumergidos en el mundo de la música popular, sabemos mucho más de lo que creemos en términos de percepción y todo eso. A mí me parece como algo súper importante de considerar también, porque la creación musical al final es una creación que también se ejecuta cuando la música está viva, cuando la música vive, cuando es interpretada. Hay intérpretes que tal vez hayan hecho un rol tan, tan grande que va a marcar a todo el mundo. Yo no sé si fue injusto o incorrecto darle el premio a Claudio Raud. Yo no, jamás pensaría, no me atrevería a ni siquiera a enunciarlo, porque quizás lo que él hizo en términos de cuánta gente se siente como valiente de tratar de hacer algo, que un chillanejo logre ser así, quizás a todos nos da un poco de sentido hacer el esfuerzo para tratar de hacer algo con su vida. O lo mismo Luis Orlandini, que cuando gana el premio sin él, no sé cómo sería la generación actual de guitarristas y en los últimos 30 años, no sé si habría alguien más premiado después de él, porque él rompió una barrera psicológica también. Entonces los intérpretes, claro, tienen un rol importante que jugar. Es complejo. Yo solo podría terminar diciendo que, bueno, que gane el más mejor, ¿no? Si el jurado lo puede lograr, porque es difícil la decisión, muy difícil. Valeria. Yo te hubiera agradecido haber participado, espero haber sido un poco un aporte, y te tengo que comentar que sí, el jurado se constituyó antes de ayer, ya se constituyó, entonces son 30 días para que emita, para que se delibere en el fondo, tiene un plazo legal de 30 días para el resultado. Nos vemos en 30 días, entonces. Muchas gracias. Claro. Valeria Valle. Bueno, yo creo que esta conversación debiese, ojalá, decantar en algún tipo de cambio en las bases. De partida, como están ahora, creo que no son muy así como claras. O sea, siento que debiese cambiar, no puede ser tan así como tan abiertas, ¿me entiendes tú? Y lo otro es que yo creo que también debiese haber una separación, no debe ser bianual, debiese ser anual, y con las categorías intercaladas, es decir, docto, popular y folclórico, pero para eso también se necesita que no sea bianual, ¿entiendes tú? Como te digo, para mí esas dos cosas son importantes, porque creo, como te decía, son tantos los aspectos en los cuales uno puede fijarse para dar un premio, que yo creo que igual es bueno tener como un... ciertas como base, una base distinta a la que hay ahora, como ciertos parámetros de la postulación o la que persona que postula, ¿entiendes tú? Entonces, para mí eso es como, yo espero que eso suceda, y también creo que al jurado no le tocó fácil, porque obviamente estamos en circunstancias sociales que ya como que todo explota rápidamente, ¿me entiendes tú? Es todo muy visceral, entonces, claro, hay una cantidad de candidatos y candidatas no menor para revisar su trabajo, ¿me entiendes tú? Entonces, por lo mismo decía lo de las bases, porque a lo mejor así también se les aliviana un poco el trabajo a los jurados, porque igual, imagínate, de esa diversidad de mundos distintos, creo que también es como ser amable con quien le toque ser jurado, ¿me entiendes tú? Es como, ¿de dónde me puedo agarrar para poder decir una opinión, ¿me entiendes tú? Entonces yo creo que igual es como, tratemos de ser amables como con todo, en el fondo, esa es como la, espero yo que sea así, que se tome conciencia de esto y que haya sobre todo un cambio también en lo de la difusión, tomando en cuenta lo que decía la Romina, de que ojalá no sea algo como estacionario que pasó en este momento y después seguimos de largo, sino que se haga un trabajo un poco más, digamos, a largo plazo al respecto. Eso. Carlos, ¿sabes qué? Sería bueno también recordar que este problema de los tipos de música intentó ser solucionado, porque no en el Premio Nacional de Música, que se entiende como un premio de arte, no un premio de masas, no un premio de popularidad, no la más linda, no el más galán, no. Este es un premio entendido como de jurado, suponiendo que ese jurado podría decidirlo, por supuesto, yo creo que hay totalmente buena fe en determinarlo. Cuando se constituye el jurado, cómo se arma.
cuando se dice la música folclórica y la popular, ¿cómo no va a tener reconocimiento si hay música que es muy importante para mucha gente? Hay labores muy relevantes que se han hecho, un premio cada 2 años y que todos van a quedar afuera. Hagamos el premio Presidente de la República. Cuando se hace el premio Presidente de la República, nace inmediatamente con las 3 categorías. Y nosotros vemos la lista de la gente que ha salido y, por supuesto, está lleno de gente que ha hecho una tremenda labor en el ámbito de la música popular, en el ámbito de la música folclórica y en la música clásica, tanto compositores como intérpretes. Ahí están los dos, porque se entiende el rol que ellos cumplen. En el fondo, como esos premios a la música nacional, es premio a la música. Los roles están equilibrados y uno ve esas listas y son bien razonables. O sea, uno ve y uno dice, claro, claro, claro. Uno a todos le encuentra el qué. Uno a todos le encuentra inmediatamente, sale ahí... ¡pah! Es evidente que este es un premio merecido, en todos los casos. Claro. Muchas de las personas que lo han obtenido en las distintas categorías, folclor, clásica y popular, están ahora siendo postulados por otras personas al Premio Nacional de Música, por supuesto, si hay gente que ha hecho, no hay duda, mucha gente que ha hecho cosas muy, muy importantes y muy valiosas. Sí. Qué bueno que lo recuerdas, perdón, sí. Y pasé ahí. Sería un bonito tema para otra conversación, porque ahí también hay para conversar sobre todo con lo último que pasó. Claro, sí, sí. O sea, es bueno que esté ese premio. O sea, es bueno que haya más premios. En realidad, el mundo de la música está tan precario, es tan precaria nuestra actividad, que yo siento o sea, por eso yo digo que el Premio Nacional no debiese ser bianual, porque ya es tan precario, o sea, es un aporte el Premio Nacional, o sea, el Premio Presidente de la República, indistintamente del problema que pasó el año pasado. Entonces, creo que se necesita más reconocimiento de parte de nuestro país a la labor musical. Entonces, por eso yo también pienso que el Premio Nacional de Música no debiese ser bianual, porque nos hacen falta más beneficios, más reconocimiento. Pero tal vez el reconocimiento, más que una medalla, una cantidad de plata, que uno lo entiende, por supuesto, es totalmente meritorio, pero tal vez el reconocimiento que hay que hacer es enseñar la música chilena en las escuelas, es hacer plataformas donde haya pequeñas, hacer una audioteca en la Biblioteca Nacional, donde hay un archivo de música, hacer una audioteca, es decir, que tú vayas, te sientes y puedas escuchar, y dices, ya voy a escuchar la música que se tocaba en el año 79, y ahí escuchas lo que hacía, te metes en esa década, te metes en ese año, y vas escuchando diferentes tipos de música de la época, que puedes ver los documentos de los grandes autores de todos los tipos de música nuestro, documentos, biografías, cápsulas, que por ejemplo el Premio Nacional de Música que salga elegido ahora, que se meta en Televisión Nacional, que se le encargue una cortina y haga una cortina para Televisión Nacional, y dale 2 años con la cortina, hasta el próximo Premio Nacional. ¿Por qué no puede haber una cortina de un Premio Nacional? ¿Por qué no hacer eso? Si en el fondo la música que se crea en nuestro país es también de todos los músicos que trabajan y se esfuerzan tanto y trabajan tanto por lograr hacer música en todos los ámbitos, merecen ser escuchados, y todos tenemos también derecho a escucharlos. Es tan cruel que no se generen como los puentes necesarios, porque hay mucho, muy bueno, muy importante, y es muy respetable este trabajo. El trabajo artístico es totalmente respetable. No es correcto que no haya más canales por parte del Estado para que todos podamos conocer todo, porque no sabes cuántos niños podrían llegar a ser grandes talentos en desarrollarse si hubieran escuchado más música cuando chicos, si no estuvieran metidos en una nube de ¿cómo era con el meme? El pianito de 3 teclas, ¿o no? O sea, en el fondo hay tanto por descubrir, reconocimiento, claro, pero hay... ¿no? Es invertir Hay un tema con lo de educación, porque yo trabajé en colegio y mis colegas también, es como que se ha hecho un gran esfuerzo, y lamentablemente la música en los colegios no tiene el rol que corresponde que tuviese. No. Y ahí es un tema de la cantidad de horas de música, entonces el problema ya se nos abre a vamos otro a inventar camino. Claro. Vamos a inventar en Sinfonía Austral una serie de conversaciones para conversar de políticas culturales. Pedagogía en música. Por ahora, yo les quiero agradecer en estricto orden alfabético: Romina Telazota, Eduardo Gatti, Valeria Valle,
el haber aceptado esta invitación para conversar de este tema que está ahí en la cresta de la ola en estos días, el Premio Nacional de Artes Musicales. Rubina, Eduardo, Valeria, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Carlos. Un placer también conversar con todos y todas aquí. Gracias, gracias. Sí, sin más, gracias también estar con todos ustedes. Gracias, Eduardo. De nuevo, Romina, Eduardo, Gatti, Valeria Valle, muchas gracias. Despedimos esta conversación. Va a estar en los próximos días el video editado en bonito en nuestro canal de YouTube de Sinfonía Austral para que todos quienes no pudieron estar hoy día puedan seguir la conversación que tuvimos y ojalá puede hacer algún aporte para, en esta altura, no sé, para este jurado, pero a lo mejor para los próximos, o quienes tengan en sus manos las decisiones de las políticas sobre este premio para adelante. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Chao, gracias.